Serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Como tú quieras, pero así será. Si tengo que entregarte 7 vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento por amarte así. ¿Es esa mi fortuna? ¿Es ese mi castigo? ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo, por amarte así. A un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte. Así voy caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tu huella convertido en sombra, preso del amor que me negaste un día. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vengan los dos conmigo, vengan. Ven, Fátima, bienvenida a la academia, ven. Te dio un poco de calambre, ¿verdad? Te dio un calambre. Fíjate nada más lo que va a pasar, mi querido Mario. Como eres el primer gran finalista de la academia, amamos a los críticos, los queremos con todo nuestro corazón. Pero hoy, al primer gran finalista, no lo vamos a criticar, le vamos a aplaudir. Y te voy a dar la oportunidad, Mario, de que le digas a cada uno de los críticos qué les agradeces y qué has aprendido de cada uno de ellos en este recorrido en la academia. Empezamos con Chiquis, por favor. Ay, Dios mío. Estoy temblando, perdóname. Bueno, primero que nada, Chiquis, la visita de ayer me tuvo sumamente contento. Nos marcó a todos en la casa, lo platicamos. Te agradezco tu gentileza, la bondad que tienes en todas tus críticas. Agradezco todo lo que nos has dicho porque es para mejorar. Eres una luz, como te lo dijeron ayer, y te queremos mucho. Ay, gracias. Yo también a ustedes. ¿Qué le dirías a Espinosa Paz? Mi querido Espinosa, tú también eres una persona muy bondadosa, una persona muy pacífica en sus críticas. A todos nos das luz con esas críticas siempre buenas, la verdad. Eso tengo que reconocértelo. Siempre encuentras la manera de decirnos en qué podemos mejorar, pero con las palabras más bonitas. Muchas gracias. Gracias, Espinosa. La reina del teatro musical, que yo la he visto volar en el escenario, Lola Cortés. Mi querida Lolita, eres una de las personas que más admiro, no solo dentro de la academia, sino que en la vida. Te quiero muchísimo. Tú también, las veces que nos hemos llegado a encontrar fuera de cámaras, tus comentarios han servido demasiado, han sido como caricias para nuestro corazón. Te queremos y te adoramos, hombre. Gracias. Y a nuestro juez de hierro, Arturo López Gavito. Mi querido Gavito, yo sé que, como lo dijo la señorita Chiquis, tienes un corazón de pollo. Todos te lo hemos conocido en esta temporada.
Te agradecemos las críticas. Sé que todas las críticas las haces para que mejoremos. También te amamos con todo el corazón. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias, Mario. ¿Y qué le quieres decir a Fátima? Bienvenida a la academia, Fátima. Muchas gracias. ¿Qué le quieres decir a tu novia Fátima o Fátima a tu novio Mario? ¿O qué se quiere decir, pues? No sabes lo orgullosa que estoy de ti. Y como desde un principio lo dijimos, en las buenas, en las malas y en las peores. Y es que brillas tan hermoso desde siempre. Yo creí en ti y lo estás logrando. Y ahorita estoy muy contenta de que todo el mundo sepa que te amo con todo mi corazón y que eres el amor de mi vida. Oh, muy bien, Fátima. Bueno, mi querido Mario, pasa a tu lugar, por favor, Mario. Llévate a Fátima de la mano, por favor. Pase, vaya con Mario, Fátima, vaya con Mario, muy bien.